You are not alone. Wow, va a pelear junto a los campeones. Qué chingón. You are our final hope. Le tengo mucha fe, la verdad. Comienza bien, comienza tranquilo. Okay. Okay, eso se ve interesante. Nuevos templos, tal vez nuevas mecánicas. Nuevas bestias, probablemente. Uf. Ok, se ve cabrón, ¿eh? Sí se ve muy bien. Definitivamente nuevas mecánicas. Muy épico. Ok. Zelda. We rely on your knight and that legendary sword he carries. Oof. Our last line of defense will be Link. Link. ¿Dónde estaba chavala? Wow, la estrella de la muerte. Okay. Magnesis mejorada o algo así. Eso del cohete está interesante. Wow, ok. I know why I am here. It's something only I can do. Uf, pantalones pero neta en esteroides, ¿eh? ¡A su madre! Wow. O sea, Ganon tal cual, Ganon. ¡Wow! Va a pelear junto a los campeones, qué chingón. A la madre. Wow, se ve muy cabrón, la verdad. Sí se ve muy cabrón. Link. A ver. You must find me. Okay. Me ha gustado, me ha gustado bastante, la neta. A un mes del estreno nos regalan esta joya. Yo creo que nos dejó lágrimas en el rostro, así neta de lo bueno que está. Ah, ¿entiendes? Lágrimas. Tears. Ok, vamos a verlo ahora sí un poquito más a detalle. Ok, ahí de entrada podemos ver que en el mapa se ven un buen de ciudades. Como rocas flotantes, o sea, vamos a tener como estas áreas, pero se ve que son vastas. Aquí incluso podemos ver como enemigos peleando entre ellos. Es algo curioso. Aquí se alcanza a ver como una tipo torre. Pueden ser que estén de regreso, pero le sale como luz, ¿no? Como un resplandor. Esto sí lo vi. La verdad me llamó mucho la atención. No sé qué sea, tal vez un nuevo tipo de templo o alguna mecánica. Ahí justamente como que nos van poniendo las áreas del juego por las que se va a enfrentar Link.
O sea, como que hay agua, hay desierto, hay fuego. Esta parte, neta, está brutal. Así tipo Misión Imposible, se ve muy, muy, muy interesante, sobre todo. Nuevos enemigos. Ahí como, al parecer, van saliendo como las nuevas bestias, o tal vez podría ser un boss, ¿no? Igual aquí estamos como, parece ser dentro de alguna mazmorra o algo así, porque aquí podemos ver la lamparita. Entonces podría sugerir, tal vez, el regreso de mazmorras tradicionales. ¿Ustedes qué piensan? We rely on your knight and that legendary sword he carries. La espada se ve totalmente brutal. Our last line of defense will be Link. Link. Ahí Zelda se ve bastante preocupada por Link. Y Link en su pedo, ¿no? El volando y ahí por todos lados. Ahí vieron que tenía como la espada y el escudo unidos. Vean, espada y escudo. ¿Ven que tenemos esta nueva mecánica de como de unir armas? Ahí pareciera ser como un nuevo sistema de parry, ¿no? O algo parecido. Tal vez como un poco más, más dinámico. Miren, justo, más dinámico. Acá está interesante que esta carreta como que pareciera que la une uno, ¿no? O sea, ven que podemos como unir igualmente objetos. Esta mecánica también me llamó mucho la atención porque pues obviamente está deteniendo las rocas. Pero, o sea, tú puedes dirigir, digamos, un objeto hacia otro para que choquen o algo parecido. O puedes proyectarlos, ¿no? Como en el pasado que de pronto si le ponías pues la misma habilidad a algún objeto, le pegabas con armas o con flechas para dirigirlas a algún punto. Pero aquí se ve como más específico. Ahí el cohete, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe si será literal para subir? Porque en el tráiler pasado habíamos visto cosas distintas. O si simplemente sea como el poder de Revali, ¿no? Que simplemente te ayuda como a catapultarte para arriba. Esto me encantó, que se ve como en cámara lenta. Pareciera que de pronto Link como que no tiene gravedad. Estas nuevas mecánicas como de combate. Yo siento que Chansey se viene como un tipo templo del fuego, por lo que nos han estado mostrando. O sea, pareciera que regresan los templos. Y vean esto, duelo de titanes. Esto de verdad me encantó. O sea, aquí tenemos a Link con un buen de armas y pues tiene como esta estructura que va caminando. Probablemente la haya armado él mismo con varias paredes o algo así. Y luego este, ¿no? O sea, neta, el golem y luego ahí con los Bokoblins arriba está brutal. Esta escena del caballo está increíble. Ahí el caballo con toda la armadura y también Link. Como que Link dispara una flecha y se activa este mecanismo, ¿no? Como de rayos láser y destruye todo a su paso. Se ve bastante bueno. Igualmente ahí estamos teniendo como adelantos de que va a haber jefe de hielo, probablemente de fuego. I know why I am here. Zelda se ve absolutamente increíble. Something only I can do. Something I can do. O sea, probablemente, no sé, pueda ser. Yo me estoy haciendo ideas guajiras. Pero pudiera ser que Zelda tiene más protagonismo en este juego. O sea, considerando que va a estar presente tal cual en la historia. O incluso, no sé, imagínense que sea personaje jugable. Bro, estaría brutal. Do not look away. Ahí la neta, los centaleones se ven brutal. O sea, como que los enemigos se ven como que tienen un boost, ¿no? Earth of his new world. Ganondorf se ve increíble. Esos enemigos se ven muy brutales también, que salen como del piso, pero en forma de agua. Los campeones, por supuesto. Ahí al parecer vamos a poder combatir junto con los campeones, lo cual está chingón. Pero, híjole, de verdad, yo tengo como muchas esperanzas en que de pronto lleguemos a tener misiones secundarias o algunas misiones en donde podamos jugar con los campeones. ¡Wow! Sería increíble. You are our final hope. Ese dragón se ve bastante bueno, miren. Pero aparte, pareciera, o sea, y posiblemente sea una transformación de Ganon, ¿no? Neta, se ve muy, muy brutal. Igual en el juego pasado fue criticado que era demasiado fácil, ¿no? El Ganon del cataclismo. Entonces, imagínense que en este pongan un jefe brutal, así que sea súper difícil derrotar. Estaría muy bueno. You are our final hope. Venga. Algo que está increíble también es la música. Neta, está muy, muy, muy buena. You must find a
Debes encontrarme, dice al final, ¿no? Entonces, bastante, bastante chidas muchas cosas que aparecen en el tráiler. Digo, además de las áreas del cielo, ¿ustedes creen que sea el mismo mapa? Yo creo que va a ser más grande, para empezar. ¿Creen ustedes que logre superar al título legendario de 2017, Breath of the Wild? Yo creo que sí, yo creo que es muy probable, la verdad. ¿Ustedes qué opinan, banda? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué detalles curiosos has encontrado tú en el tráiler? Compártelo también en los comentarios, me interesa saber. A ver si hacemos un video recopilatorio de datos curiosos o de pequeñas pistas que pudieran sugerir cambios en el juego. Y pues nada, después de este tráiler, ¿qué esperan ustedes, no? La verdad es que está increíble. Muchas gracias por haberme acompañado, banda. Pues venga, la verdad vamos a esperar con ansias este título que ya prácticamente en un mes se estrena, así que nos estaremos viendo por ahí en un mesecito para jugarlo. Let's go.